esta ponencia tercera, que ahora pasa a ser segunda, se llama Influencia de los exiliados españoles en la arquitectura chilena. Va a estar impartida por el doctor Rubén Cabecera Soriano, doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla, máster en gestión ambiental, calidad y auditoría para empresas. También tiene otro máster, bueno, tiene varios, tiene máster en urbanismo y ordenación territorial, también en arquitectura y en patrimonio histórico. Es un profesor de esta casa, del Centro Universitario Santa Ana, adscrito a la Universidad de Extremadura. Es miembro de GICA, que es el Grupo de Investigación de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Extremadura. También de otros institutos, como por ejemplo el INTERRA, que es un Instituto Universitario para el Desarrollo Territorial Sostenible. Y también profesor invitado de las universidades de Roma, La Sapienza, Palermo y Florencia. Creo que ahora a continuación se va a Milán. Tiene numerosas aportaciones a congresos, a simposios, a jornadas, sobre todo en lo referente a patrimonio y rehabilitación, especialmente de la etapa colonizadora de la posguerra civil española. También es miembro del comité científico de varias revistas, de varios congresos. Es autor de varios libros, capítulos y artículos científicos relacionados con el patrimonio y la colonización. En su faceta complementaria también a la docente, es arquitecto en el espacio profesional IUB Studio SDP desde el año 2003, desde su fundación, con numerosas intervenciones en edificación, tanto en nueva planta como en rehabilitación de proyectos de urbanismo y de planeamiento. A su vez, es premio de arquitectura en el año 2021 por la restauración y la rehabilitación del templo de Diana y del Palacio de los Corvos de Lorca. También tiene otros premios como el de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura del 19 o la de Urbanización del Paseo de la Palmera en el Real de Murcia. Muchos premios también le contemplan, como el de UNAEC del 19, de Accesibilidad Universal, el Medio Ambiente. Bueno, tiene una larga lista de distinción. Sin más, le dejo a todos ustedes con la influencia de los exiliados españoles en la arquitectura chilena. Vamos a darle un cambio de perspectiva, pase complementaria con la histórica, el profesor Pablo Morales ha iniciado. Vamos ahora con una cuestión más técnica. Muchísimas gracias, Ilse. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la presentación, Moroso. Antes de empezar, quiero pedir disculpas porque he sido yo el causante de este pequeño ajuste en el programa de las ponencias de jornada. Y luego tengo que dar las gracias a esta gran casa por que cuenten conmigo para este tipo de eventos, que realmente me siento como por generar agua porque es mi tema. Y por supuesto, muchas gracias a todos por asistir. Voy a. Aunque efectivamente la presentación que vamos a ver es una presentación que tiene un perfil técnico, voy a intentar hacer una explicación que sirva para entender los conceptos que quiero mostrar, de manera que no haya duda con relación precisamente a esa influencia que tuvieron los arquitectos exiliados en la arquitectura chilena. Antes de empezar, quiero hacerlo de forma sintética. Hay que reconocer que probablemente del exilio en Sudamérica, la arquitectura en Chile es la que menos influencia recibió por parte de arquitectos españoles. De hecho, lo vemos a continuación, fueron solamente tres los que quedaron exiliados en Chile, y su aportación, como consecuencia de un concepto histórico que creo que es interesante comentar, su aportación a la arquitectura chilena hay que entenderla desde un punto de vista muy malestar, porque
la arquitectura chilena en esta etapa en la que nos encontramos, que es segunda mitad del siglo XX, es una arquitectura que no tuvo una evolución desde el punto de vista estilístico como se está produciendo en otros entornos como la mitad europea y norteamericana, vinculada a la arquitectura moderna. Vamos a ver algunos ejemplos, pero realmente no hay un sustrato que sirva de base para reflejar de algún modo la influencia que tienen los poquitos arquitectos españoles exiliados en Chile. En cualquier caso, es pertinente comenzar con una pequeña introducción desde un punto de vista histórico, vinculado a la arquitectura, pero desde un punto de vista histórico para comprender el escenario en el que nos vamos a sumergir en esta presentación. España, a partir de finales del siglo XX, se encuentra en una situación de crisis de identidad que se refleja en todas las artes y singularmente en la arquitectura. La pérdida de las últimas colonias y probablemente una sociedad incapaz de asimilar la venida de una nueva modernidad terminan provocando que no exista una identificación entre la arquitectura que se produce en ese periodo y la arquitectura que comienza a surgir en Europa fundamentalmente y también en Estados Unidos. Esa arquitectura, que es la que se denomina arquitectura moderna, es una arquitectura que va a suponer un cambio muy radical en lo que a los conceptos arquitectónicos que venían desarrollándose en el siglo XIX se van a ir introduciendo poquito a poco con la incorporación de nuevos materiales, de nuevos conceptos de carácter funcional, de nuevas interpretaciones del organicismo y que van a llevar a ciertas manifestaciones de carácter artístico arquitectónico que se encontrarán, por ejemplo, en algunas de las imágenes que os voy a presentar a continuación. Estamos hablando de 1928-1929. Esto es una estación de servicio. Venimos, como digo, de un momento en el que la identidad desde el punto de vista arquitectónico se ha perdido. No encuentra la población, la sociedad no encuentra un reflejo que sea capaz de interpretar sus inquietudes desde el punto de vista arquitectónico. No existe. Sin embargo, comienza a haber ciertos movimientos por parte de algunos arquitectos que tienen vínculos con el centro de Europa, incluso a través de revistas que llegan a España en esta época, y se va a ir generando una semilla del movimiento moderno. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos de esa semilla, de ese movimiento moderno, en algunas imágenes que nos van a servir casi como si fuesen flashes, para luego encontrar esa correspondencia en la etapa chilena de los exiliados. Se funda una asociación de arquitectos que se denomina la APEPAC, que es una especie de organización en la que aquellos que consideran que el movimiento moderno de arquitectura es precisamente el futuro de la arquitectura y aquellos que, con ese punto de partida, intentan hacer ver a la sociedad que ese futuro realmente empieza a desarrollarse y es por el que hay que apostar, pretendiendo que esa identificación entre la sociedad, en este caso española, y esta nueva arquitectura sea de correspondencia. Es contradictorio con los principios básicos del movimiento moderno, que precisamente huía de esa manifestación estilística asociada a un entorno de carácter nacional. Pero sin embargo, este grupo de arquitectos considera que tiene que darle difusión y buscan que España se sume a este movimiento arquitectónico, que además va a coger en su seno la Segunda República. Esta agrupación genera una revista muy interesante que se denomina Actividad Contemporánea, en la que van a ir mostrando a la sociedad cuáles son sus actuaciones dentro del ámbito de la arquitectura moderna. España es un país, una idiosincrasia muy singular. Y a pesar de que ese gesto fundacional de la APEPAC es de carácter nacional, comienzan a aparecer
pequeños grupos que hacen su propia interpretación de ese movimiento moderno asociado a cierto, podríamos denominar, regionalismo. Y así aparece el ACPAC, que es el equivalente en Cataluña. Tiene sentido hacer esta apreciación porque uno de los tres arquitectos que vamos a contar hoy es precisamente de origen catalán. Y es seguramente de los que vamos a contar el que mayor repercusión dentro del movimiento moderno tiene dentro de la historia española y su influencia en Chile. El caso es que comienza la década de 1936 y muchos de los arquitectos que estaban más vinculados desde el punto de vista ideológico con la Segunda República van a comenzar de manera más o menos paulativa su exilio. No hay una correspondencia directa entre los exiliados a través de las asociaciones que se encargan precisamente de llevar a estas personas a otros países. No hay una correspondencia entre los arquitectos que vamos a ver y esas asociaciones. No quiero anticiparme mucho, pero sí que es importante que se sepa que los que nosotros vamos a analizar llegaron a Chile antes de aquellos que iban al límite, que probablemente para mí nadie se estudia Chile. Transcurrida la guerra, en 1939, tenéis aquí en la pantalla precisamente en parte de la guerra, y comienza un proceso de reinterpretación de la arquitectura dentro del entorno nacional, buscando una asociación entre el nuevo movimiento que se había generado de carácter político, de régimen franquista, y una representación arquitectónica que sirviese para poner de manifiesto en el baño. Claro, hay que tener en consideración que venimos de un momento probablemente en la historia de la arquitectura de inflexión muy importante con la aparición del movimiento moderno, que ese movimiento moderno es apadrinado por la Segunda República y que con la entrada del nuevo régimen tras la guerra civil requiere un cambio radical. Y ese cambio radical se va a convertir en una reinterpretación del movimiento paradigmático para el régimen franquista, que es el Ministerio de Estado de la República. La arquitectura que se comienza a desarrollar, y yo siempre hemos visto con la interacción, es una arquitectura de carácter metropolitano. Es decir, que se va a desarrollar solo en ámbito urbano de cierta envergadura, como es el caso del Ministerio del Aire de Madrid, que hemos visto en la anterior fotografía, pero la realidad territorial de nuestro país ponía de manifiesto la necesidad de que se tuvieran que desarrollar arquitecturas con caracteres distintos y probablemente más adaptados, más adecuados al medio en el que se iban a desarrollar, que llevan a arquitecturas que, en un conjunto de arquitectos que yo denomino vísceres, vinculados al Instituto Nacional de Colonización y dirigidos por José Tamés, que era el jefe de servicio de arquitectura del instituto, van a desarrollar unas arquitecturas que podemos denominar por su aspecto popular, pero que recogen todas las reflexiones de la arquitectura racionalista que estaba fundamentando los principios del movimiento moderno. Eran arquitectos muy jóvenes, arquitectos, algunos de los cuales fueron exiliados, otros se quedaron, y en la mayoría de las ocasiones renunciando a manifestar de forma pública sus opiniones. Otros, probablemente, vinculados al régimen. Pero el interés que suscita este tipo de arquitectura es que se aleja de forma radical de esos movimientos arquitectónicos clásicos que asociaban el régimen franquista con esas arquitecturas, entrando en la singularidad de la arquitectura popular interpretada bajo el prisma del racionalismo del movimiento moderno. Una vez finalizada la contienda y con el arranque de estos arquitectos
la mayor parte de los tiempos comienza la depuración de los colegios de arquitectos. La consecuencia fundamental es que una numerosa parte de los arquitectos que estaban comenzando a desarrollar esa actividad y aquellos que tenían una tradición más o menos vinculada con la Segunda República y los movimientos arquitectónicos de los años, fundamentalmente en el 2009, tienen que marchar. Este texto que tenemos aquí en la pantalla de educación de los colegios de arquitectos supone un pronunciamiento claro de precisamente el colegio Vaso, el colegio de Madrid, en el que se establece o con el que se establece una serie de reglas que obligaban a los arquitectos a pronunciarse con respecto a sus ideales políticos, y aquellos que no aceptaban esas reglas para la depuración iban a formar parte de ese extenso grupo de arquitectos terrestres exiliados. Y diferente, esta documentación que vemos en la pantalla es incluso anterior a la documentación que oficialmente se va a publicar y que decretará si sí, puede salir a la vía del decreto del exilio de aquellos arquitectos que no se habían acogido. Quiero decir con esto que existía una libre de interconexiones entre las nuevas asociaciones que se habían creado y que estaban directamente vinculadas al terreno. No es que sea un escudo, muchísimo menos, pero sí que es cierto y llama la atención que se antepongan las asociaciones en este proceso de depuración a las propias órdenes establecidas por los ministerios del régimen franquista. El objeto final era eliminar aquellos elementos de carácter subversivo para el régimen franquista, quitándolos de en medio, llevándolos al exilio, provocándolos de exilio. Consecuencia, toda la tradición breve, pero importante, que venía generándose desde la creación de la Betar y con algunas manifestaciones arquitectónicas previas, va a caer en el olvido. Va a ser una arquitectura prohibida, va a ser una arquitectura que el régimen no va a permitir. El problema no solamente radica en que algunos de estos arquitectos fueron exiliados en muchos países de Sudamérica y tres, como veremos así, sino que además aquellos que decidieron quedarse porque circunstancias no les permitían ser exilio como tal, sí se les permitió mantenerse en España, pero se les aplicó una serie de sanciones. Sanciones bastante duras que pasan fundamentalmente por intervenir en el servicio de la protección, con lo cual aquellos que habían terminado la carrera o que habían venido ejerciendo, habían venido ejerciendo la protección en la etapa anterior a la guerra civil, se vieron en una situación muy compleja para poder subsistir, básicamente. Este es el listado de todos los arquitectos, de todos los arquitectos que fueron exiliados. Es más de un centenar. Entre ellos hay muchos de grandísimo prestigio obtenidos fuera de España, de un altísimo carácter internacional, con obras absolutamente exquisitas y que dentro de la historiografía de la arquitectura son un antes y un después. Hay algunos ejemplos maravillosos que ya en su momento tuvimos la oportunidad de ver en los ejemplos de esa gente también que existía aquí. Sin embargo, como decía, de este gran listado, solamente tres fueron los que marcharon a Chile antes de que se produjese movimientos de movimientos a través de la institución de la Universidad. Son Fernando Echevarría Barrio, son Germán Rodríguez Áñez y Pablo Zabal. Estos tres arquitectos van a ser el único exponente de la arquitectura española en Chile. El número de arquitectos chilenos, como hemos visto, es sumamente grande. La importancia y la influencia de estos técnicos en los países de acogida realmente fue muy importante, pero sin embargo, dentro del exilio chileno, estos arquitectos, ahora vamos a ver por qué,
generaron una influencia, podemos denominar menor. ¿Por qué? Porque el movimiento moderno, que era el estilo arquitectónico al que la mayor parte de los arquitectos recién egresados, que ya habían cogido ciertas experiencias, estaban adquiriendo, era un movimiento que apenas había tenido influencia dentro del entorno del país. De manera que cuando se va a producir el exilio a través del SED, que es el organismo que hacía referencia antes a la deportación de los refugiados, ellos ya estaban fuera, ya se habían marchado. Y además, por como les cuenta, posiblemente el desencuentro que se produjo dentro de movimientos políticos en el ámbito de la República, de la manera que incluso se llegó a generar una asociación de Sinajares con Felices en Pantalla, digamos que manifestar ciertas discrepancias desde el punto de vista político en la gestión de estos refugiados, pues a pesar de ello, todos estos refugiados fueron trasladados a países latinoamericanos y dentro de esos propios países se crearon algunas asociaciones, en el caso del CIDE está animado en ese sentido también, con las que salen, para hacer la acogida, para realizar la acogida de estos refugiados. Evidentemente, la colaboración de los países de acogida es indudable, aunque en algunas circunstancias se realizaron cambios de carácter político que pudieron incluir en el sistema de la pandemia, que pudieron incluir en esa acogida. Y por supuesto, como antes se ha comentado, el hecho de que la nación de origen, evidentemente, no sea la de la acogida, también suponía algunas trabas a la hora de poder desarrollar actividades en el caso de Chile. Ocurría para los arquitectos igualmente. Ninguno tres que llegaron a Chile pudieron desarrollar su profesión de manera directa y tuvieron que asociarse con arquitectos chilenos para poder ejercerlo. Como decía, Chile tenía poca tradición incipiente, y decirlo así, en el movimiento moderno. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cuestión obvia que es la distancia geográfica. Aún así se encuentran algunas experiencias, como en el caso del edificio de Pau, que recuerda un poco a las tipologías del movimiento moderno de carácter más orgánico del Nelson, y que, bueno, pues nos da pie a pensar que cabría la posibilidad de que los arquitectos exiliados pudieran seguir desarrollando esas arquitecturas que tan interesantes estaban resultando dentro del movimiento moderno, pero que sin embargo, a pesar de que hay algunos ejemplos, algunas viviendas de carácter racionalista vinculadas más a la parte del funcionalismo del movimiento moderno, pero no había una tradición lo suficientemente consolidada como para que estos arquitectos pudieran seguir desarrollando su actividad vinculada al movimiento moderno. Los ejemplos que hemos encontrado de esta arquitectura del movimiento moderno, a pesar de que sí que responden clarísimamente a esos elementos generalistas de carácter funcional, evitando la decoración, buscando siempre, podríamos llamarlo minimalismo, que no debe entenderse en el contexto actual de minimalismo, pero sí que eliminar cualquier elemento que pudiera perturbar la interpretación de la arquitectura per se y desviarla de su funcionalidad. Las arquitecturas en el movimiento moderno son interpretadas como máquinas, máquinas para vivir, máquinas para desarrollar cualquier actividad que venga a desarrollar, y son máquinas, son elementos absolutamente engrasados de forma perfecta para facilitar el desarrollo de esas actividades. Sí que hay ejemplos, pero no son lo suficientemente importantes como para que se puedan considerar implantados dentro de esa arquitectura. Pero, ¿qué pasa? Y es importante, ¿qué va pasando en España? Claro, estos arquitectos han marchado, algunos de los arquitectos que desarrollan actividad se mantienen, quedan en España. Hay vínculos, sí, también hay numerosa literatura que hace referencia a esas relaciones. Pero es que además España seguía teniendo ese problema, aunque a base de encaje de bolillos se pretendió que la arquitectura que debía reflejar ese nuevo movimiento franquista tenía que ser una arquitectura muy característica a la que hemos visto anteriormente en el historial. Pero
aparecen aspectos que se han quedado en España, que comienzan a reflexionar, que comienzan a hacer sus propias interpretaciones acerca de esas arquitecturas que no encuentran su correspondencia con el sentido nacional. Hay un grupo de arquitectos muy importante entre los que se encuentra Fernando de la Borgia, que al final es el redactor del Manifiesto de la Landa de la Borgia, que busca una serie de elementos comunes en las arquitecturas de mediados del siglo XIX, que probablemente tienen mucho más interés que las que se van a ir produciendo al final de ese mismo siglo, cuando ya se va perdiendo, se va estableciendo esa separación con la pérdida de las colonias, con la falta de vínculo entre la arquitectura y la población, que considera que esos elementos intrínsecos de la arquitectura son aquellos que hay que potenciar en la nueva arquitectura que se espera para España. Y ese grupo de arquitectos se va a reunir en la Alhambra y, fruto de una serie de sesiones de reflexión, van a generar un documento que se denomina el Manifiesto de la Alhambra. Y establece como paradigma de la arquitectura española, precisamente la Alhambra, sus valores, no los elementos decorativos, no los jardines maravillosos, al que también se refiere, sino sus elementos intrínsecos frutos de unas reflexiones bastante sesudas, en las que Fernando Chetaboya, un poco como encargado de escribir ese manifiesto, va a introducir, yo diría que de forma poco forzada, su propia interpretación, que proviene precisamente de esas invariantes prácticas que veis en la pantalla, que fueron un trabajo suyo. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que cuando la arquitectura española en este instante está en crisis y que existe el vínculo entre esa arquitectura española y la arquitectura que se va desarrollando en Sudamérica, de la que ahora pondremos ejemplos, sobre todo la parte chilena, y que viene a estar representada precisamente por el documento fabuloso que es prácticamente por la línea que es la base del Borromomo. Un catálogo maravilloso de la arquitectura moderna, así está, en 1950 aproximadamente, desde el año 2000, tuvo ese cúmulo de interpretación de la arquitectura dentro de la sociedad sudamericana y de la sociedad española, va a tener como reflejo final un documento que va a recoger los trabajos de los arquitectos de más prestigio de el ámbito del exilio español en Ciudadanos. Los tres arquitectos que se exilian en Chile, Pablo Zavalo, Germán Rodríguez, Fernando Sáenz, todavía no existe en documentación, aunque no se haya encontrado documentación de su imagen, que tenemos que ver una imagen en Chile, como decía, fueron exiliados antes de que se produjese el movimiento del mundo. Sus conceptos arquitectónicos, ahora vamos a ver, están vinculados de manera directa al movimiento moderno. Estaban asociados a los documentos que se van a desarrollar con posterioridad y de los que hemos hablado, que fundamentalmente son los artistas de Alhambra, y aquellas revistas asociadas al GATEPAR que hemos visto anteriormente. Pero cuando llegan a Chile, no encuentran un contexto arquitectónico que les permita desarrollar esos principios de la arquitectura moderna. Y su arquitectura se va a transformar de esa incipiente arquitectura funcionalista, racionalista del movimiento moderno, en una arquitectura más de carácter, marcado carácter nacional. ¿Por qué? Porque el germen del movimiento moderno no estaba lo suficientemente implantado dentro de la tradición arquitectónica chilena como para que pudieran seguir desarrollando. Y además, ellos tenían el impedimento que he comentado anteriormente de asociarse con un arquitecto local para poder firmar y hacer un trabajo. Curiosamente, estos arquitectos, a pesar de que fueron enseñados en Chile de forma conjunta, no tenían relación entre ellos, entre Pablo y los otros, por el hecho de que, curiosamente también, Germán y Fernando deciden establecerse
De manera conjunta, montando estudios, en mi opinión, está clarísimamente dirigido por Fermat, y de hecho, toda la pista de los trabajos que hacen ambos arquitectos desaparece cuando Fermat Rodríguez Arias decide regresar a España. Es un caso curioso el hecho de que de estos tres arquitectos, dos de ellos regresaran a España. El tercero, Fernando Echenarría, ya que ya tuvo poca documentación que acredite su trabajo de forma reciente, decide quedarse y las noticias que se tienen en su fallecimiento se producen en condiciones pobres, señores. Pablo Estudado es un arquitecto de San Sebastián de 1993, de 1993, que bueno, desarrolla su actividad muy vinculada a manifestaciones históricas, era un grandísimo pintor. Y de hecho, en el momento en el que toma la decisión de regresar a España, se encuentra con que no puede desarrollar precisamente por esas sanciones que se habían puesto desde el Ministerio de Educación, no puede desarrollar precisamente su actividad, a pesar de que se tiene que regresar. Y tiene que centrarse en la actividad histórica. Sin embargo, encontramos manifestaciones previas a su exilio que ponen de manifiesto un incipiente arraigo de la arquitectura del movimiento moderno. Este edificio de 1930 es un sanatorio, que además tiene una repercusión de carácter científico muy importante por los planteamientos que realiza. Voy a poner un poco sobre la mesa, por ejemplo, el sanatorio de Sinasalo. Ahí es un momento en el que el higienismo comienza a tomar una gran repercusión en el ámbito europeo y una manifestación muy, muy acertada precisamente de la interpretación del higienismo se va a desarrollar con este sanatorio de 1930. Sin embargo, cuando llega a Chile, su arquitectura, de la que tampoco hay demasiada documentación, va a encontrar una respuesta particularmente desvinculada del movimiento moderno y más bien asociada a ciertos conceptos de carácter regional en el entorno en el que se va. El motivo, como he comentado anteriormente, precisamente es el hecho de que no existiese una autonomía posible por parte de estos arquitectos, que sí que pretendían, cuando no existían los pretendían desarrollar un movimiento moderno, pero no, al no tener esa autonomía y tener que buscar asociación con arquitectos locales, pues se dieron imposibilidades. Una referencia muy interesante es la iglesia de Nuestra Señora de Pilar, que es la sociedad del colegio hispanoamericano. Es un. En realidad no es una iglesia, no, es una forma de iglesia preexistente. Una iglesia que sí que nos puede decir una intencionalidad vinculada al movimiento moderno más urbanista y más del tipo mendentemente, no son como dije anteriormente, pero sí que claramente no responde a una arquitectura de la estructura de Francia. Hay interpretaciones que hablan de que esta iglesia probablemente, de acuerdo, fue el culmen de su obra en Chile y probablemente también tuvo una mayor libertad por su vinculación precisamente con el funcionamiento. En cualquier caso, nunca dejó de desvincularse, nunca permitió olvidarse de sus ancestros y de sus orígenes vascos. De hecho, una de las obras a las que él, de manera explícita, más cariño le tiene es la renovación de la plaza de Unico en Paranza en Santiago de Chile, que prácticamente es lo que vemos en la zona. Sin embargo, cuando él regresa, de su obra, él caracteriza como máximo representación de su trabajo en Chile, precisamente eso. Eso por ella, digo, por ella, eso es su vinculación con sus orígenes bajos. Germán Rodríguez Arias es un arquitecto catalán de una vinculación con el movimiento moderno realmente espectacular. Vamos a ver, algunos ejemplos son muy, muy, muy interesantes, son grandiosos, pero que probablemente dentro de su exilio, lo más representativo fue su vinculación, como veremos, con posterioridad, con
con la parte más poética del exilio. No quiero anticiparme porque vamos a ver algunas críticas incluso en el que se pueden poner al texto, que creo que merece la pena dedicarle un poquito de tiempo. Germán Rodríguez Arias trabaja en Cataluña fundamentalmente y tiene dos días, ¿no? Dos días que creo que además son las que mejor reflejan precisamente ese compromiso que tiene con la arquitectura moderna. La primera vía es la del funcionalismo, ya siguiente, que es el ejemplo más paradigmático de su obra previa al exilio, 1930. Recordando el contexto en el que nos encontramos dentro del movimiento moderno del ámbito europeo. 1930 es una edificación de vivienda de una modernidad brutal, absolutamente maravillosa. Su interpretación del funcionalismo de la vivienda es magistral y desarrolla una planimetría, lo que se puede imaginar con imágenes, una planimetría absolutamente funcional. Y reflejo de esa funcionalidad interior es precisamente su fachada, en la que obvia cualquier posible elemento arquitectónico de ornato, en el que se limita a poner de manifiesto la correspondencia entre el interior y el exterior, y en el que además, o a pesar de todo ello, es capaz de establecer un orden en su edificación, diferenciando claramente un basamento, una parte central y una coronación. Aunque, a priori, podríamos, por los argumentos que he dado anteriormente, podríamos decir que esto contradice esos principios del funcionalismo en la arquitectura moderna. Sin embargo, él, como característica segunda vía de trabajo, que ahora vamos a poner en manifiesto, no quiere desvincularse de esos otros ideales que están reflejados en su concepción de arquitectura vinculada a la madera. Esta vivienda, que es probablemente una de las más características más conocidas, también publicada en la revista CEPE, que la PAC había desarrollado, es una vivienda de San Antonio, una vivienda a la que cuando uno mira su planta solo puede hacer una interpretación clara de una forma de vida marginalmente pensada. Cuando digo marginalmente pensada, me refiero desde el punto de vista del funcionalismo, interpretado en los parámetros del movimiento moderno. Pero que su imagen trasciende más allá de ese movimiento moderno y busca unos vínculos clarísimos con la arquitectura clásica. Estas son las dos vías fundamentales en las que va a trabajar. Cuando marcha a Chile, encuentra una muy buena acogida en la comunidad catalana de existencia allí, a la que además se irá acogiendo en las ciudades según vayan llegando, y un entorno, un contexto en el que se siente, en el que él se siente, perdón, especialmente a gusto, es precisamente la familia. Ahí participa en su relación y es retratado como parte de ese grupo de exiliados que hacen comunidad, viven en un entorno comunitario dentro de la sociedad chilena. Y esos vínculos son los que a él le van a permitir, a pesar de tener que asentarse con el arquitecto chileno, le van a permitir prosperar. Y de hecho, tiene una obra más o menos extensa, pero que tiene solamente en pocas de ellas reflejos dentro de esos conceptos de la arquitectura del movimiento. Este es probablemente uno de los ejemplos más característicos de esta manifestación del movimiento moderno realizado por Germán, y son los laboratorios rojos. Estos son de 1950, una época muy cercana ya al regreso a España, pero clarísimamente reflejan una intencionalidad de parámetros del movimiento moderno que en otras obras que vamos a ver no se van a poner. Hay un edificio que a mí me resulta particularmente interesante, son unos cines, es el denominado teatro central, que desgraciadamente aquí abajo a la derecha, lo veis, se encuentra en un estado de conservación no especialmente bueno, pero que sí que hay una desviación de esos principios del movimiento moderno de más carácter funcionalista y racional hacia el organicismo, que también he comentado antes, que se encuentra también dentro de ese paradigma del movimiento moderno. A mí me parece un caso de interesante porque es un edificio que perfectamente podría haber estado dentro de esta época en Alemania.
Me dije que podría haber muchos matices, pero podría haber firmado menos, es importante. Y me resulta sumamente interesante porque está en un contexto absolutamente de dignidad. Está en un contexto, bueno, pues es una localidad realmente pequeña, es gigante, es un momento en el que se estaba, estaban asumiendo la necesidad de tener que absorber las arquitecturas más grandes, pero lo menos, sin embargo, sale con este edificio. Por eso digo que me parece que es sumamente interesante. Y traigo estas imágenes del estado actual en el que se encuentra, porque hay un corolario de todo esto, y que será con el que terminemos la presentación, y que no es otro que la necesidad, yo creo que es necesidad, de conservar y proteger nuestro patrimonio, aunque no quiero necesitar mi corazón. Este es probablemente uno de los momentos más importantes en la carrera profesional de Fernando. Es cuando encuentra, cuando conecta con Valentín. Por eso hablaba yo de la poética. Para Fermán, la figura de Pablo Neruda supone un antes y un después en su arquitectura, pero también en su manera de interpretar el estilo. Pablo Neruda le escribe una carta pidiéndole que reforme su vivienda. Es una vivienda que se encuentra en la costa, una vivienda que se encuentra en un estado de conservación no especialmente bueno, y Pablo Neruda le pide que busque una conexión de su vivienda con el mar y le pide que le haga una torre. Germán Rodríguez Tella recibe el encargo y se pone a trabajar. Desaparece todo lo demás. Y las reuniones que mantienen son muy numerosas, el vínculo es muy estrecho entre ambos, y termina la casa, la reforma. Y Pablo Neruda, como agradecimiento, le manda este escrito en 1945. Lo que hace es un pequeño croquis y le dice cómo vive su casa desde la torre que ha diseñado Fernán para él. Esta es la vivienda. Es una vivienda muy singular, es una vivienda que no responde a estereotipos estilísticos de ningún tipo. Es una vivienda que se implanta en el lugar, hay una reflexión sucesiva respecto de la vinculación con el territorio. Hay conceptos muy poéticos como el de la torre este en que se puede ver el mar. Hay una serie de interpretaciones de las necesidades del poeta. Yo creo que Germán debilita hasta hacerlas propias y que las transforma en una arquitectura inolvidable para vivirla, inolvidable para disfrutarla, y el resultado, yo creo también, que no pudo ser mejor para Germán que esa carta de agradecimiento de Pablo Neruda. El trabajo con Pablo Neruda es constante, no va a dejarlo. España, y va haciendo pequeñas intervenciones para distintas viviendas de Pablo Neruda, diseñando su mobiliario, diseñando sillas, diseñando prácticamente todos los elementos que son necesarios para convertir una vivienda en hogar. Se los va diseñando, va trabajando de forma muy, muy conjunta con él. Y, encuentra un confort, yo no hablaría de reconocimiento, yo creo que es una sensación de proximidad con la figura de Pablo Neruda que hay en esa distancia, como el mismo en el campo. Sigue desarrollando arquitecturas más orientadas, más vinculadas a la realidad de Chile y no tanto a esos inicios de movimiento moderno que tienen en España, y fruto de esas intervenciones, pues son algunas viviendas que no tienen a lo mejor mayor interés, salvo el hecho de que evidentemente las áreas deben desarrollar en una situación de éxito que siempre es mejor. Fernando Echevarría es el tercer arquitecto que se exilia en Chile y que trabaja muy directamente en el diario con Fernán. Ambos firman la mayor parte de los proyectos. La vinculación
de Fernando Echevarría con la figura de Pablo Neruda no está tan clara, y por lo que hemos podido estudiar, la sensación que uno tiene es que esa vinculación prácticamente es inexistente, a pesar de que incluso algunas de esas reformas contienen las firmas de Fernando Echevarría. Seguramente este es el edificio cuya autoría se puede asignar casi en exclusividad a Fernando y que tiene mayor repercusión, ¿no? Es el estadio español, en las fondas de Santiago. Es un edificio que no responde a esa idiosincrasia del movimiento moderno que veíamos anteriormente, y está lleno de referencias populares, más populares de una arquitectura popular que proviene a su vez de España, que viene de épocas anteriores, ¿no? Ni siquiera es una arquitectura que responde a conceptos oriundos de la región. En cualquier caso, bueno, es una manifestación arquitectónica de Fernando que quedó para la historia. Y estos otros proyectos que vamos a ver, que sí que tienen algunos matices de arquitectura muy vinculada al territorio y menos vinculada a esa desmaterialización que propone el movimiento moderno con la reutilización, con la utilización de materiales modernos. Bueno, pues estas arquitecturas sí que fueron firmadas por los dos arquitectos. Y son estudios, algunos dicen que se llegaron a construir porque la situación realmente no lo permitió, pero sí que son estudios pues, para el valor, para la financiación, son pequeñas intervenciones en las que sí se va a poner de manifiesto su interés histórico, que además es como una de los arquitectos, fundamentalmente a Fernando y menos a Germán. Pero sí que se puede ver claramente que son arquitectos con un oficio muy importante y con un saber hacer que se ve clarísimamente dentro de estas. Como decía anteriormente, estos tres arquitectos tuvieron que marcharse al exilio, solo de ellos regresaron. Fernando Echevarría permaneció en Chile y estableció allí en condiciones pobres. Pablo Chavallo regresa pronto a San Sebastián en 1948, como digo. Bueno, tiene que enfrentarse a una situación de falta de oportunidad y centra su trabajo prácticamente al 100% en la parte histórica, ¿no? Que además desarrolla con su hermano, que está exiliado en Londres, incluso llegan a hacer algunos volúmenes de dibujos que son característicos de la comunidad de País Vasco, que tienen bastante éxito en España, lógicamente. Y Germán Rodríguez regresa en 1947, pero su situación no es tampoco mucho mejor que la de Pablo. De hecho, se marcha a Ibiza, donde él antes de la guerra había comprado un terreno. Y bueno, pues ayudado por ciertas sensibilidades de carácter político en la región, consigue recuperar el terreno y está en su casa y prácticamente se dedica a la reorganización, que ninguno de los que regresaron por las circunstancias pudieron desarrollar luego su actividad profesional. Y como decía el tercero, Fernando Echevarría apareció a los estudios. El Colegio Arquitecto, el Consejo Superior de Arquitectos de España, concretamente, creo que fruto de una reflexión lógica y coherente, en 1977 hace una nota pública en la que pide perdón. Es un reconocimiento por parte de la Asociación de Arquitectos de un sometimiento también, evidentemente. Pero es un reconocimiento a la figura de aquellos arquitectos a los que probablemente provocaron el exilio, aunque indudablemente también habríamos ocurrido si no se hubiesen manifestado. Este hecho de 1977 es el punto de partida de una serie de homenajes que se van a ir sucediendo a todos los arquitectos exiliados, cuyas arquitecturas
forman parte de la historiografía más interesante de la arquitectura americana. Y el propio Consejo de Arquitectos hace en el año 2003 un acuerdo de junta que pretende resarcirse con todos los colegiados. Es otra manifestación por parte del Consejo con la que se quiere de alguna manera recuperar la memoria de todos los arquitectos. Posteriormente, el gobierno de España, con el Ministerio de Vivienda a la cabeza, y con la figura de Chile, va a preparar un homenaje a todos los arquitectos, y por el cual saldrá una publicación muy interesante, que creo que hace realmente un honor a todos los arquitectos, y una exposición que se denomina Arquitecturas Desplazadas y que recoge, a modo de catálogo, las manifestaciones más singulares de esos arquitectos exiliados y que creo que sirve de manera muy directa para ese corolario que yo quería utilizar para finalizar la exposición y que nos sirve de conclusión. Se ha escrito mucho de estos arquitectos, hay diversas publicaciones, yo mismo he tenido la oportunidad de escribir algunas de ellos. La arquitectura del exilio español, fundamentalmente en Sudamérica, también en Norteamérica y algunas representaciones en Europa, incluso en Rusia, ponen de manifiesto el interés por parte de todos ellos de desarrollar arquitectura para la sociedad. Yo creo que la arquitectura sistemáticamente está en crisis porque sistemáticamente tiene que encontrar respuestas a las demandas de la sociedad y es capaz de encontrar la arquitectura, es capaz de encontrarla gracias precisamente al trabajo de estos profesionales. Los que se dedicaron a hacer arquitectura para los demás. Yo siempre pensaba que la arquitectura nunca ha estado en el mundo. Aunque yo me hiciera mi casa, la arquitectura no es para todos los demás, la gente de la campaña. No hay. Las arquitecturas no son robots, son siempre para los demás. Pero el hecho de que esta arquitectura es difícil permanente para encontrar esas cosas que demanda la sociedad, sea capaz de hallarla, yo creo que pone en manifiesto la entrega de los. Pero es además muchísimo que los profesionales fueron capaces de generar arquitecturas que se incorporan a nuestro patrimonio y que no debemos olvidar. Son arquitecturas que hay que estudiar, que hay que analizar, que hay que poner de manifiesto, que hay que divulgar y que hay que conocer. Estas arquitecturas cuentan nuestra historia y nuestra historia es aquello que debemos conocer y en la ocasión no deberíamos repetir. De manera que proteger estas arquitecturas se convierte en protegernos a nosotros mismos.